Ecuador el voto es obligatorio. Hay quien dice que si no lo fuese, el 60% de los ecuatorianos no votaría hoy. Promesas incumplidas y escándalos de corrupción como el del vicepresidente del actual gobierno que huyó a Costa Rica cuando iba a ser encarcelado explican el recelo popular ante estas elecciones. No es de extrañar, pues, que la lucha contra la corrupción y mejorar la situación de los más pobres encabecen los programas de los 9 candidatos que hoy disputan la presidencia. De los 9, solo 3 tienen opciones reales de victoria. El favorito es el derechista Jaime Nebot, quien con el apoyo de los empresarios y el ejército propone un Estado pequeño pero fuerte que, según sus palabras, gobierne más y administre menos. A 10 puntos en los sondeos le sigue Abdalá Bucaram, un multimillonario que se dice el líder de los desheredados y miserables y que suple con su magnetismo personal la falta de sustancia política de sus discursos. La sorpresa podía venir de Freddy Ehlers, un popular periodista defensor de los indígenas y el ecologismo. Rebasar el 50% de los votos da la presidencia. Si, como parece, ninguno lo logra hoy, Ecuador tendría que esperar entonces a una segunda vuelta a celebrar en julio para saber quién será su nuevo presidente.